Hola, buenas. En este vídeo os voy a hablar de Super Desco, que sería el segundo personaje del cual os voy a hablar en este mes de aniversario, ¿vale? De Diga RPG. Entonces, Super Desco es un monstruo, pero en este caso será un monstruo mágico y del símbolo de Bishop. Entonces, vamos a empezar a hablar de sus abilities lo primero. La primera ability, Maximum Energy. A todos los aliados le da más 12% a todos los ataques. A todos los stats básicos. Con N1, Super Anti-Barrier. A todos los aliados, daño elemental más 15%. Con N5, Loquetón. Aliado con mayor AG, que es el turno. O sea, el que va detrás de ella. Al finalizar el turno de ella, le da más 10% de crítico durante un turno. Y con N7, a todos los aliados, si esta unidad está por encima del 30% de vida al iniciar su turno, le da un buffo de menos 13% de daño recibido, un turno, a todos los aliados. Así que, como veis, pues las abilities son bastante de support, o sea, son support para monstruos mágicos, más que nada, ¿vale? O sea, si un monstruo mágico, pues normal que se centre en soportear monstruos mágicos, por ejemplo, el triple S que tenía, ¿vale? O sea, o algunos otros doble S que hay de DPS. Bueno, hay bastantes. Hay varios, pero sigue siendo un nicho, ¿vale? Los monstruos mágicos no es lo más usado. Entonces, las skills. Tenemos la primera, que es Giant Electro Blade, que sería una OE barato de rango G plus, que llega a F, de elemento viento. Aparte, reduce a los el ataque y el intelecto a los enemigos en un 5%. La segunda skill sería Maximum Output, que es una OE de buffo para nosotros, para el grupo, que nos da un buffo de más 15% de daño hecho y menos 10% de daño recibido. Es un buffo bastante único, ¿vale? Que no habíamos visto hasta aquí. Normalmente es ataque, pero esto es daño hecho, así que no va a llegar nunca al cap de damage dealt y de menos daño recibido. O sea, es un buffo bastante bueno. Y luego, último, tiene su habilidad S Plus de single target tocho, que sería de elemento fuego, de daño intelecto, que aparte reduce la velocidad 10% y le quita turno al rival. Le quita menos 300 de AG, ¿vale? ¿Para qué? Para retrasar el turno de los bosses, ¿vale? Luego tenemos hechizos mágicos. Tendría de todo, ¿vale? Como veis aquí, tiene Enfeble, Magic Boost, Bravejear y luego las tres superiores, ¿vale? Mega Enfeble, Mega Magic Boost y Mega Bravejear. Entonces, este personaje, como veis, como he dicho antes, es un support para monstruos mágicos. ¿En qué tier estaría? Yo creo que está en el tier S, ¿vale? Está en el tier S, está muy bien, pero es para monstruos mágicos, ¿vale? No, rara vez, a ver, las abilities se pueden usar fuera de los monstruos mágicos. No hay nada que diga de que se tenga que usar con monstruos mágicos. Pero, bueno, y aparte no buffa intelecto como tal. Y aparte tiene el Mega Breakheart y el Mega Magic Boost. La podemos usar tanto de intelecto como de atacantes físicos. O sea, pero claro, si luego queréis que ella haga algo de daño, pues normalmente la vamos a usar con monstruos mágicos. Pero, lo dicho, está bien como support general, si la sacáis. O sea, mucha gente yo creo que tirará más por Admiral Rosalind que por Super Desco, porque son dos supports. A mi parecer, la Admiral Rosalind es un poco mejor. Pero la Desco, si no tenéis suficientes supports, está muy bien también, ¿vale? Claro, si podéis elegir, pues antes elegiría a la Admiral Rosalind, antes elegiría a la Arcángel Flone, antes elegiría a la Futurusalia, antes elegiría a la Forma Martina. Hay bastantes supports que son mejores que ella, a mi parecer, ¿vale? Así que merece la pena tirar por ella. Vaya a tirar, si tiráis en el normal va a ser por Rosalind. Y porque os interesa algún support.
La Desco es una adición extra, ¿vale? Que os puede salir. O sea, está bien y aparte mola el personaje como tal, el sprite mola un montón. Pero ahora que van a salir tantísimos supports, porque como ya hemos hablado en el vídeo de la Rosalind, este mes vienen demasiados supports, ¿vale? Parece ser el mes de los supports. Ya tenemos la Rosalind y esta que viene en el primer bar. Luego viene la Future War Opener, que es un DPS triple S, que se llama, lo digo ya porque es muy buena. Y luego vienen los dos badass, que son dos triple S también. Un support triple S y un personaje que es mixto DPS, mixto para PvP sobre todo, que es triple S. O sea, entonces, este mes está bastante complicado el tema de en qué gastar vuestras gems, ¿vale? Así que, de todas formas, o sea, si tenéis que decidir, lo mismo que dije en el otro vídeo, si tenéis que decidir dónde gastar las gemas este mes, yo daría prioridad primero al banner de final de mes. Estos banners duran hasta el final de mes. O sea, hasta todos los banners van iniciándose y creo que es el 12 del mes que viene o el 10 del mes que viene que acaban todos a la vez. Así que estarán todos los personajes del mes a la vez para poder tirar. No tengáis prisa por tirar en el primer banner, pues espera que estén todos los banners y entonces decide. Pero si tenéis que decir, tirar en algún banner, tirar en el último. Forma de Artina, forma de Baratovez. Es el mejor banner de todos. ¿Por qué? Porque la Future Premier puede ser muy buena, todo lo que tú quieras, pero es un banner Gorgeous. Y un banner Gorgeous, nada más está ella. El resto son personajes del banner base, que son todos morralla, no valen para nada ninguno. Entonces, probablemente tengáis que llegar al Pity. Así que si tenéis para un Pity, lo formas. Si tenéis para dos Pitys, podéis coger la Premier. Ya si tenéis para tres y queréis gastarlo, ya entonces ya sería entre Future Lusalia o Amea Rosalind y Super Desco, ¿vale? Así que esta sería mi review de Super Desco. Me parece que está bien. El personaje es una S, o sea, S. O sea, comparado con personajes que teníamos antes, es una pasada. Pero claro, ahora salen tantos buenos personajes que no llegan al nivel de algunos de los que salen. Se queda un poco cortito. Pero aún así se puede usar y se va a usar en algunas cosas. En algunos grupos muy concretos, algunas builds, igual es mejor que otro de estos que he dicho, ¿vale? Pero eso ya es depende de vuestra composición de equipo. Lo dicho, hasta aquí va a ser este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like al vídeo, suscribiros al canal si queréis ver vídeos de Dica RPG, y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales, mi Twitch, mi Twitter y mi Discord. Así que hasta aquí va a ser este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!